Bueno, es una mujer de 48 años sin antecedentes que ingresó a emergencia un sábado en el 2016, ¿no? La paciente la tuvimos en el pabellón 1-2. Y tal cual la historia de emergencia, ¿no? Es 10 días que presente quimosis en el cuerpo sin estar asociado a algún trauma. Acá pone que tuvo ginecorragia. Y le hicieron un análisis de plaquetas y encontraron que estaba en 10.000. Y en el examen físico, bueno, ven ahí que no pusieron funciones vitales, pero la paciente vamos a ver que después estaba estable hemodinámicamente, ¿no? Solo había equimosis a predominio de extremidades. Acá pone como púrpura de serpetequias a predominio de tórax. Y el resto del examen físico era normal, entró neurológicamente normal. Entonces vamos a hacer votaciones para que respondan. Les pregunto, van a ver, o deben ver, perdón, su pantalla, sea de celular o sea de laptop, la pregunta, ¿no? En este caso que han visto que iba a emergencia, ¿qué diagnóstico le pondrían en estos momentos, ¿no? Solo tenemos esa información. Hay 16 conectados, ah, no, sin contarme 15 conectados. Por lo menos que voten 10 y pueden votar los 15. Mucho mejor todavía, ¿no? Para ver lo que piensa. Y en base a eso discutir cada respuesta, ¿no? Y estas fueron las respuestas. Un empate. Nadie votó por púrpura trombótica, trombocitopénica, ni por lupus. Claro, la información no nos da características, ¿no? De estas enfermedades. Un PTT va con anemia también, ¿no? Pero anemia de tipo hemolítica, además de trombocitopenia. Y el lupus, bueno, obviamente tiene otras características, ¿no? Clínicas, Rashmalar, etc., ¿no? Entonces, tenemos tres posibilidades, ¿no? Uno, púrpura, que en sí es un problema. Ojo, no acá lo que estamos planteando, perdón, lo que estamos haciendo es el planteamiento diagnóstico, ¿no? Pero nuestro planteamiento diagnóstico debe empezar sea con un síndrome o sea con un problema, dependiendo si tiene síntomas y o signos. Que sea lo más específico, pero tampoco al punto de sesgarme, pero que me permita plantear diagnóstico diferencial. Si yo pongo de frente PTI, por ejemplo, entonces puedo dejar pasar y no pedir, por ejemplo, una frotis de sangre, unos reticulocitos, y puedo dejar pasar una anemia hemolítica que me tenga que hacer pensar en un PTT, ¿no? Una púrpura trombótica o trombocitopénica, ¿no? Me voy a quedar con las plaquetas nada más y darle el tratamiento para PTI nada más. Ahora, si yo planteo púrpura, es muy general. ¿Por qué? Porque una púrpura no solamente puede ser causada por trombocitopenia, sino también puede ser causada por un trastorno de la coagulación. O sea, me refiero a los factores de coagulación o de la cascada de coagulación. Entonces, acá ya tienes una información, ¿no? Por ahí las petequias sugieren más una trombocitopenia, pero definitivamente ya tienes un valor de plaquetas bajo. Entonces, la mejor, o digamos, en estos momentos, el mejor síndrome, como quieran llamarlo, o problema de salud, lo cual yo soy más partidario de plantear los enfoques diagnósticos, sería la mejor forma de enfocar este caso. Entonces, cuando uno tiene un paciente con sospecha y o trombocitopenia confirmada, ¿no? Como es este caso, una púrpura, pero que es causada por un trombocitopenia. Entonces, debo pensar en varias posibilidades, no es una sola, ¿no? No es solo PTI. Entonces, hay condiciones que debo descartar, ¿no? Pues en este caso, el PTI o la púrpura trombocitopénica inmune es una de las pocas enfermedades que sí, efectivamente, es de descarte, ¿no? No hay una prueba, digamos, específica, ¿no? Que me diga que esto es un PTI, ¿no? Entonces eso me obliga a descartar enfermedades, ¿no? Tipo infecciones, ¿no? VIH, virus de la hepatitis, enfermedades autoinmunes, vemos varios casos en los pisos, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, algunas malignidades, ¿no? Tipo linfomas, cirrosis, también puede haber trombocitopenia por hiperesplenismo, esplenomegalia que no tenga que ver con cirrosis también, heparina, algo que hemos usado bastante en el COVID, sin embargo no hemos visto muchos casos de sangrados
otra trombocitopenia porque, bueno, la fisiopatología del COVID era de otro tipo, ¿no? Más bien era una enfermedad protrombótica. Pero, si bien está descrito, ¿no? Con heparinas de bajo peso molecular, era más frecuente verlo con heparinas no fraccionadas, que ya con la bajada de precio, ¿no? De las heparinas de bajo peso molecular y la disponibilidad que se ha tenido y se tiene, ha quedado en desuso, ¿no? La heparina no fraccionada, ¿no? Algo que usamos hasta creo 2013, 2014 inclusive, ¿no? Y otro fármaco que se puede buscar si es que no hay una patología asociada a la trombocitopenia, pero otras enfermedades también relacionadas a la médula ósea, ¿no? Pero acá en estos casos obviamente también habría una alteración de los glóbulos rojos y los leucocitos. Pero algo muy grave que sí se debe descartar son estas, digamos, tres grandes enfermedades, ¿no? Una es la coagulación intravascular diseminada, que casi siempre está relacionado a una sepsis severa, aunque también se puede ver en algunos casos de neoplasias. Pero algo que sí es muy grave y que a veces se deja pasar por alto, discutí un Zebra, ¿no? Sobre un caso, ¿no? IPTT que no se encontró esquistocitos y se enfocó inadecuadamente con un BTI, ¿no? Y la paciente al quinto día hizo trastorno neurológico y falleció ese mismo día, ¿no? Y recién ese último día se pudo obtener en el frotis los esquistocitos, ¿no? Entonces siempre uno debe tener, acá no me voy a enfocar mucho al diagnóstico de PTT, pero debe tenerlo muy en cuenta cuando encuentren a una paciente con trombocitopenia, ¿no? Y una variante de este PTT en adultos es el síndrome hemolítico, que está asociado a algunas infecciones por E. coli, más sobre todo en niños en la cual hay una falla renal aguda, ¿no? Y bueno, el síndrome de EBAS es una asociación, ¿no? De PTI con anemia hemolítica, pero autoinmune, ojo, ¿no? Porque hay casos en que asocian anemia hemolítica, trombocitopenia, síndrome de EBAS, ¿no? Sin embargo, esa anemia hemolítica era no inmune con un CUF negativo y dejaron pasar un PTT, ¿no? Eso es muy importante, o no es tan fácil, digamos, como encuentro trombocitopenia, PTI, porque no hay otra cosa. No deben enfocarlo así, ¿no? Y menos poner como algunos pusieron acá del saque de PTI, ¿no? Solo cuando el paciente llega, ¿no? En emergencia plantearon trombocitopenia y como diferencia les pusieron PTI y PTT. Y plan de trabajo, una ecografía abdominal, deduzco que para ver el vaso, completar un hemograma, glucosa, creatinina, DHL, TP, bilirrubinas, frotis de sangre, CUMS, directo, ¿no? Porque está planteando descartar también un PTT, ¿no? Otra pregunta, entonces en este caso ustedes dirían si la paciente tenía un sangrado de qué tipo, ¿no? Amenazante para la vida, sangrado mayor, sangrado menor. Entonces, han votado 15 personas, la mayoría ha mencionado que es la paciente con 10 días de quimosis y ginecorragia presentaba un sangrado mayor. 20% amenaza para la vida y solo 20% un sangrado menor. Obviamente la paciente sí tenía sangrado, ¿no? Ahora vamos avanzando, después vamos a responder esta pregunta. Entonces, estos son los exámenes auxiliares de ese día, ¿no? Que ingresó a la emergencia, su hemoglobina 11.5, casi normal, ¿no? Leucocitos normales, plaquetas más bajas todavía, ¿no? 3.000. Un TP normal, TTP también normal, DHL, todo lo demás será normal, ¿no? Entonces les pregunto, esta es otra votación, si usted decide transfundir plaquetas a esta paciente que llegó con 10 días hemodinámicamente estable, con equimosis y ginecorragia, pero con esos exámenes, ¿no? De 11.5 hemoglobina y 3.000 plaquetas, ¿no? Orientada, lúcida. Esto es algo también que no se decide, ¿no? Adecuadamente, aunque lo vemos más que todo con glóbulos rojos, ¿no? Se transfunde pacientes a diestra y siniestra, creo, ¿no? Y bueno, acá también han decidido la mayoría, casi las tres cuartas partes de los que votaron, han decidido transfundir, ¿no? Vamos a ver, ahora sí responder las preguntas. Entonces, estas son las definiciones, ¿no? De el PTI, ¿no? Una trombocitopenia menor de 100.000, pero hay otras definiciones y vamos a enfocarnos en el sangrado, ¿no? Un sangrado mayor
es un sangrado 3 o 4, o un sangrado intracerebral, o un sangrado amenazante para la vida. Esos son los sangrados mayores. Y un sangrado menor es todo lo que no sea eso. Simple. ¿Y qué es un sangrado mayor? Obviamente, ¿no? Un sangrado mayor es aquel en que el sangrado sea tal que me obligue a transfundir el óvulo rojo, aunque yo lo pondría esto, olvidé ponerlo entre comillas, porque ya les dije hace un rato, ¿no? Que creo yo que hace varios años que se decide inadecuadamente transfundir el óvulo rojo, ¿no? Tiene 9.9 transfusión, ¿no? Porque el anestesio ha pedido 10, ¿no? No, o sea, no está indicada una transfusión en esos casos, ¿no? Pero bueno, ese es otro capítulo. Pero creo que algo sí, por eso lo subrayo, importante es, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tenía 12 de hemoglobina y día previo, no lo sé, y le toma un control y baja 2 gramos o más, y se evidencia un sangrado, entonces eso sí es importante, ¿no? Porque la velocidad va a seguir bajando si el paciente sigue sangrando. Y la causa del sangrado, obviamente, en el caso que estamos discutiendo, sería por la trombocitopenia, ¿no? Y puede ser cualquier tipo de sangrado que obviamente me haga caer más de 2 gramos de hemoglobina, ¿no? Eso no es con solo una ginecorragia, que quizás no sabemos cuántos días habrá sangrado, solo pone ginecorragia. Puede ser un día nada más o puede ser la menstruación, ¿no? No queda claro en la historia eso. Y hemos visto también, ¿no? Que la hemoglobina ha estado en 11.5 y la paciente estable no sería algo de gravedad, ¿no? Al menos hasta este momento. Otros sangrados graves son un sangrado que es raro, ¿no? Retinal, hemartrosis, que requiera cirugía o ya lo que se mencionó, un sangrado intracraneal. Todo lo demás es sangrado menor, incluyendo gingivorragia, incluyendo las petequias, las ecquimosis, que también son un sangrado obviamente subcutáneo, ¿no? O sea, no se transfunde por valores de plaquetas. Obviamente estamos hablando de PTI. ¿Y por qué no? Porque el PTI es una enfermedad inmune en la cual se forman anticuerpos contra las plaquetas del propio paciente. Y si yo le transfundo plaquetas de otra persona, peor todavía, podría, no necesariamente es un sine qua non, ¿no? Pero podría exacerbar más la respuesta inmune y por lo tanto bajar más la plaqueta, ¿no? Por eso es que solo está indicado, de acuerdo a guías, que la transfusión se haga cuando hay un sangrado mayor. Y no solo se debe transfundir plaquetas, ¿no? En un sangrado activo severo, sino debe ya tratarse con corticoides, si es que es factible, también globulina intravenosa, aunque eso es más difícil de conseguir porque es caro, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos farmacológicamente esta enfermedad? Última pregunta. En este caso, ¿no? Obviamente con plaquetas en 3.000, un sangrado menor, que estable hemodinámicamente, ¿qué tratamiento farmacológico es el más adecuado para iniciar en estos momentos? Muy probable que nos equivoquemos. Estas son las respuestas. Solo tres. No sé si no han respondido las otras alternativas porque no saben de qué estamos hablando o se les sonaba más los corticoides, etcétera. A ver, la mayoría ha votado por pulso de dexametasona 40 miligramos, ojo, vía oral por día, por 4 días, ¿no? El segundo es más frecuente, pulso de metilprednisolona, y solo dos han respondido por prednisona 1 por kilo. Primero, obviamente la mayoría de guías se enfocan en pacientes recientemente diagnosticados de PTI, ¿no? Y lo dividen, sí, de acuerdo a síntomas y de acuerdo a recuento de plaquetas. Ojo, miren acá, ¿no? Si un paciente está asintomático o tiene un sangrado mucocutáneo menor, sea gingivorragia o sea petequias, pero tiene unas plaquetas más de 20.000, puede manejarse ambulatoriamente. Ojo, igual con corticoides, ¿no? De acuerdo al valor de plaquetas, perdón, se decía los corticoides, ¿no? Si es más de 30.000, pueden observar si no hay un sangrado mayor, ¿no? Y si es menos de 30.000, deben usar corticoides. Eso ya está establecido desde hace varias décadas, pero obviamente el conocimiento ha ido mejorando, ha habido mucho más estudios de acuerdo a esta patología que aunque la vemos nosotros con cierta frecuencia, diría yo, en el Hospital Loaiza por ser un centro de referencia de hematología, no es que sea una enfermedad muy prevalente, ¿no? Pero sí es grave y eso sí tiene que aprenderse por
eso, ¿no? Por la gravedad que implica tener esta patología y no ser tratada adecuadamente. Entonces, ¿qué dicen las guías de acuerdo al manejo del PTI, ¿no? Es que debe usarse corticoides, pues, ¿no? Hay dos formas de dar los corticoides en PTI, ¿no? Acá estamos hablando de PTI. Uno es la prednisona, que inclusive puede ser 30 miligramos por día. Yo deduzco en plaquetopenias leves, pues, ¿no? De 50.000 para arriba, que los puede haber, ¿no? Hasta 2 miligramos por kilo, ¿no? Lo habitual que usábamos era 1 miligramo kilo día, ¿no? Pero solo 6 semanas o menos, de acuerdo a la respuesta de las plaquetas. Y eso debe incluir, ojo, también el retiro de los corticoides. No es que a las 6 semanas recién voy a empezar a bajar la dosis de corticoide cada 2 semanas, ¿no? Pero ya hay estudios que ya han demostrado que la dexametasona, como nosotros lo llamamos, pulso de dexametasona, en pacientes nuevamente de reciente inicio del diagnóstico, puede ser mejor, no solamente porque aumenta más rápidamente el número de plaquetas, sino a la larga, no solamente ahorra costos, sino también ahorra corticoides con todos los efectos secundarios que puede traer el uso de corticoides, ¿no? Entonces, la respuesta es, puede ser cualquiera de las dos, pero yo diría que es el estándar que usamos en el OAISA, es preferirse pulso de DEXA. Entonces, indicaron transfusión de plaquetas, bueno, se asustaron por las 3.000 plaquetas, a pesar que era un sangrado menor, ¿no? Y no había anemia severa. Y las dexametasona, 4 miligramos, 10 tabletas por día. En la tarde después se evalúan, esto es 9.5, ¿no? 90-50, está estable, como les decía. Tiene un poco de dolor en hipogastrio, equimosis múltiples en la cara, miren, zona malar, omóplato, tórax, miembros inferiores. En el abdomen no hay dolor a palpación, LOTEP. Y acá ponen visitopenia, anemia. Sí, 11.5 es anemia, pero es anemia leve, ¿no? Y trombocitopenia, descartar PTI. Entonces, esto fue lo que recibió, ¿no? Recibió 5 unidades de plaquetas, 40 miligramos de dexametasona ese día, ¿no? Vía oral, ojo, ¿no? La hospitalizaron, le sacaron más datos, ¿no? La paciente era de Jaén y tenía un mes de púrpura, ¿no? Equimosis, petequias, que fueron avanzando, obviamente. Su día que tenía que arreglar, casi 15 días antes del ingreso, el sangrado era mayor que el habitual, ¿no? Y duró una semana. Quizá por eso la hemoglobina cayó a 11.5. Y le toman las plaquetas en 10.000 y le dicen que viaje a Lima, ¿no? Solo 4 días antes del ingreso tuvo cierta gingivorragia, probablemente porque las plaquetas ya habían bajado a 3.000, ¿no? Y el examen físico, miren, ¿no? Al segundo día, después de haber recibido la transfusión de plaquetas y después de haber recibido la dexametasona, 40 miligramos, solo una dosis, miren que reescriben petequias escasas en pecho y muslo, equimosis en rodillas y brazos. Resto casi igual, ¿no? Siguiente día, día 3, paciente no refiere molestias, estable, no petequias, todavía hay equimosis en rodillas y hombros. Sin embargo, esto es algo que yo siempre me habrán escuchado varias, sino quizá decenas, cientos de veces con los residentes, ¿no? Sin embargo, vienen los días, por eso pongo los días, ¿no? Hubo una descontinuación en el uso de la dexametasona, no recibió estos 2 días. ¿Por qué razones? No lo sé. Sin embargo, las plaquetas subieron a 65.000, lo cual concuerda, ¿no? Concuerda con la mejoría de la púrpura, ¿no? Entonces, vamos a revisar otro punto importante de esta enfermedad, es en qué momento dar de alta a estos pacientes, ¿no? Y esto ya está establecido cuando las plaquetas hayan subido más de 25.000, obviamente que no haya un sangrado mayor, ¿no? ¿Y cuándo se considera remisión? Cuando las plaquetas están más de 100.000. Y acá se menciona, ¿no? El pronóstico es benigno en la mayoría de PTIs inmunes, ¿no? O sea, que no tienen una causa secundaria. Inclusive remisión completa al 62%, ¿no? Sobre todo en personas jóvenes. Un poco menor en personas mayores, ¿no? Esto es al día 5. La paciente se quedó todavía hospitalizada, ¿no? Se refiere a sentirse mejor, ha desaparecido la equimosis. Solo queda una en rodilla derecha. Y esto ya es la evolución final, ¿no? Yo la vi acá, le dimos de alta. Sí había recibido al final las 4 dosis, pero recién el martes, miércoles y jueves. Y miren las plaquetas el día del alta, 215.000, ¿no?
solo habiendo recibido, bueno, 5 unidades de plaquetas, pero 4 pulsos, tal cual está la bibliografía desde por lo menos 1994, de dexametasona vía oral, ojo, vía oral. Y miren la diferencia, este es un metaanálisis del 2016. La diferencia de efectos adversos, este es el pulso de dexa, esta es la prednisona estándar 1 por kilo, ¿no? Aparece acoginoide, nadie. Miren el número, el N. Ojo, para que vean que no es tan frecuente, ¿no? Solo consiguieron casi 500 pacientes nada más en un metaanálisis. Pero aún así no se ve la diferencia. Se ve más apariencia acoginoide, obviamente en alguien que da corticoides por más larga edad. Más ganancia de peso, más edema. Y algunas, obviamente, molestias gastrointestinales también, ¿no? Sin embargo, acá también hay también molestias gastrointestinales. Hiperglicemia, poco. Insomnio, hipertensión, poco. Ansiedad, poco, etcétera. Entonces, los efectos secundarios son pocos, sí, pero hay diferencia entre usar pulso de dexametasona y prednisona 1 por kilo, no solo por recuperación de plaquetas, sino también por efectos secundarios. Y unas últimas palabras en cuanto a manejo de casos refractarios ya en esta época, ¿no? Ahora ya está establecido, esto está en las guías, ¿no? Que pueden estar al mismo nivel cualquiera de los tres, usar un agonista receptor de tropopoietina, que sí tenemos acá en el Perú, y son tabletas, y las no cuestan tanto, ¿no? El rituximab también es segunda línea, y es un poco más caro, ¿no? Esto sí necesitas cuatro infusiones, me parece, cada 21 días, ¿no? Y la esplenectomía laparoscópica, ojo, laparoscópica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que sería el tratamiento para alguien que tiene trombocitopenia, ¿no? Y hacer una cirugía abierta trae complicaciones en el contexto de tener, aún así, la transfundas plaquetas, ¿no? Y resaltan el tema de lo que ya deben haber escuchado, que es la vacunación previa, ¿no? Por lo menos 2 semanas antes de la esplenectomía contra neumococo y meningococo y hemófilus. Pero miren, acá se recalca, como ya vieron, el pronóstico puede ser de remisión hasta 60% en personas jóvenes, todavía esperar un año antes de indicar la esplenectomía, ¿no? Quizá en ese año pueda remitir, si no con corticoides, espontáneamente. No, hay que apurarse, no hay que desesperarse. Igual, aun así haya trombocitopenia, debe usarse tromboprofilaxis, ¿no? Sigo viendo, ahora que estoy respondiendo a consultas de cirugía, pacientes posoperados que no le dejan tromboprofilaxis, ¿no? Por temor, ¿no? Temor al sangrado. Como les dije temprano, ¿no? Hemos usado un montón de enoxaparinas y a dosis altas y no hay sangrados, ¿no? Los pacientes postquirúrgicos sí tienen cualquier tipo, sí tienen riesgo de trombosis.